の時をさまよう空を星や糸向こうへ抗え貫けその想いを全て失いゆくのなら抗え駆け出せその体を縛る鎖を断ち切って怖くない唇それでも逃げないでこのまま落ちて果てる今ならまだ間に合う薄くなる夜空に見下ろす街一人漂っても心は生きてる上がる夜明けの輝きを求めながら眠る安らかな笑顔は跳ねるしぶきが瞳を染める赤金の空映して凍る歯車重くきしまって幾重の時をさまよう空を星や糸それでも逃げないでこのまま落ちて果てる今ならまだ間に合う薄くなる夜空に見下ろす街一人漂っても心は生きてる上がる夜明けの輝きを求めながら眠る安らかな笑顔跳ねるしぶきが瞳を染める赤金の空映して凍る歯車重くきしまって幾重の時をさまよう空を星や糸向こう落ちて果てる今ならまだ間に合う薄くなる夜空に見下ろす街一人漂っても心は生きてる立ち上がる夜明けの輝きを求めながら眠る姿の笑顔は跳ねるしぶきが瞳を染める赤金の空映して凍る歯車重くきしまって幾重の時をさまよう空を星や糸向こうI'm not afraid to die.
地で果てる。今ならまだ間に合う。薄くなる夜空に見下ろす街、一人漂っても心は生きてる。立ち上がる夜明けの輝きを求めながら眠る安らかな笑顔。跳ねるしぶきが瞳を染める。赤金の空映して凍る歯車重くきしまって、幾重の時をさまよう空を。しぶきが瞳を染める。赤金の空映る。
きしません。幾重の時をさまよう空を星やりの向こうへ抗え貫け、その想いを全て失いゆくのなら抗え駆け出せ、その体を縛る鎖を断ち切って、怖くない唇に偽りを、それでも逃げないで、このまま落ちて果てる、今ならまだ間に合う。薄くなる夜空に見下ろす街、一人漂っても心は生きてる。上がる夜明けの輝きを求めながら眠る安らかな笑顔、跳ねるしぶきが瞳を染める、赤金の空映して、凍る歯車重くきしまって、幾重の時をさまよう空を、星やりの向こう、それでも逃げないで、このまま落ちて果てる、今ならまだ間に合う。Ya, aló. Estamos. Ya. Hice el CDO, hice la cuestión de stream, así que bienvenidos al torneo online del juego con delay pasado. Hoy día estoy solo yo, así que vamos a darle. Obviamente recordatorio amistoso, bueno, agradecido a todos los que se inscribieron, agradecido a los que están acá presentes. Así que estaremos partiendo el torneo ya ahora, así que los que pueden ver pueden escribir los comandos de Bracket y Bacherino ahí para que vayan apretando el clic gratis, porque ahora tenemos finalmente estas cuestiones del Bacherino que tenéis que hacer como las quests y eso da como 0,25, así que apañen a los cabros para que se ganen su completo de torneo. Y mientras tanto, justo se me olvidó poner esta cuestión del marcador, así que mientras llamo a las primeras personas, bueno, y pues pónganse cómodo, agarren el Bacherino, pueden ver el bracket como les dije, así que denle no más. Y los primeros que partirían acá serían el Befen con el Coeli. Así que pásense nomás y la paz es CS18. Chequeando que esté todo bien. Sí, super. Ahí está. Hacer las preparaciones correspondientes de los arrobas. Thank you.
Yeah. A new sacrifice comes to you. Está llegando el COVID en la salita, falta el Biffen. Ahí poniendo el emoticón bonito de los que tiene el juego. Bueno, por mientras, Befen, que esta juega y su hija, mona reconocida en este juego por soneo, y el Koeni, que es como uno de los más nuevitos, que ya ha estado harto tiempo, le ha puesto harto empeño, así que puede que sea opinionado que lo tire stream tan seguido, pero lo más importante es que será de las partidas para que pueda ir estudiando todo. Y sobre todo en estas instancias en donde hay que jugarle a personajes como Yusuriha en un FTO. Y como venía practicado harto, así que de poquito ha mejorado. Así que vamos viendo cómo va cosechando los frutos de su entrenamiento. También ojo que tenemos la regla del tiempo, de que cuando el jugador en cuestión, ya sea en pelea de stream o pelea fuera de stream, hace la roba a su contrincante en el chat, tiene 5 minutos. Eran 5, ¿cierto? No sé, me acuerdo que eran... Sí, no, son 10 minutos. 10 minutos. Tienen 10 minutos desde la roba para hacerse como una timestamp, hacer una idea de tiempo para poder... hacerse la idea del tiempo, y luego de que pasen 10 minutos, si no ocurre nada, me avisan por acá, me hacen el arroba en el chat de cualquier forma, y yo voy poniendo la score. Sí, efectivamente está siendo como el último chiquillo, y todas las cuentas de Challenge son válidas ya, así que hay que esperar nomás que llegue el pana Befen. Y si no llega, también puedo hacer excepción, porque en el mismo segmento de Winners tengo al Naniaco con el Luciano, entonces si ellos están presentes también que se metan a la salida y corremos al Coven y con el Befen para después, porque que lata andar. Ah, no, dice, ya voy. Olvidé lo que dije. Bueno, estamos viendo ahí. Noticias, no ha ocurrido absolutamente nada de relevancia en lo que respecta a este juego. Absolutamente nada. Así que no hay nada que comentar. Pero lo que sí hay que comentar es que como tenemos estas cuestiones de Marcherino, y que al fin ustedes, quienes no tienen dinero real para aportar en el torneo, ya no necesitan tener dinero real para aportar en el torneo, solo tienen que cliquear las misiones de Marcherino. Sí. Así que apañen, porque de repente para los que están participando, que también pueden hacer las misiones de Marcherino, pueden agrandarse el tamaño del completo de a poquito, para que en vez de ser un completo de tamaño normal, puedan comprarse ese completo de tamaño gigante. Que siempre es como un completo y medio, nunca es como dos bienesas de completo. Así que ahí ahora tenemos el poder de generar dinero mágicamente con clics, así que denle nomás. Aprovecha dejarle el tema del Marcherino, y también tenemos un bonito diagrama ahí de cuánto llevamos con el Marcherino. Y Befen ya llegó a la salita, así que se los dejo. Recordatorio igual que la vez pasada, tenemos el formato de que acá la partida es un FT2, pero en el juego pueden hacer hasta FT3, así que atentos a salirse cuando corresponda. Y como lo que vamos viendo, tenemos la Yuzu del Befen contra el Caos del Koveni. Así que están ahí chequeando que esté todo bien para poder tirar la primera partida del torneito del Shino Shishif. Mira, pelea de zones. Oh, pero Befen que hace el famoso TP low. Uy, bueno, no chocar, no pasa nada. Chicos. Ya. Realmente igual. Esperando la iniciativa de cualquiera de los dos, así que Befen parte no solamente con el primer hit, sino que con un grid break que va a asegurar todo el uso del grid, pero con ese chain chip
efectivamente sea para convenir el signo, está bien cercano, no tenía certeza. Y en vez de tomar la ofensiva, saca la tercera string de este round. Marque distancia al tiro, uy, justo en el rango de los botones que puede machar Chaos, que tiene los bonitos el 5BB y el 5CC. Entonces es bastante cómodo de repente apretar un botón y tirar el segundo. Ataques como el 5BB y algo ya son un poquito mejores, pero es bien parecido. Y ahí me pensé que era bien. Ya, ambos mantienen la distancia. Posiblemente vaya parecido a este round anterior, donde esperan su momento para poder entrar. Dejan entrando y Komeni como counter pokeando. Ya, sacando ahí un hit con CC. Te peló, viejo. Ya, de a poquito. Sacando nota. Lo importante es que quien termina ganando el ciclo, pero con ese hit debería ser a favor del Beffel. Con ese salto para atrás y la concentración, ya todo da para que termine siendo para el Komeni, porque childea justo a tiempo. Ya, oh, y se come el assault y sigue a la primera el Beffel. Bueno, Yasuhisa es un personaje del videojuego, definitivamente. Te peló en string. Bueno, algo muy importante, no deja reportar, yo me encargo al tiro de eso. Bueno, seguro el challenge, las opciones, la opción de que te deje como participante reportar debería funcionar, y si no... Tomando la oficial de Fenco, este momento popea justo al final. Komeni quedándose muy paciente, dada la ventaja ahí a Efen, que es una condición en donde si nadie se mueve es lo que queda de tiempo, gana el Befen. Pero bueno, esta es la Yasuhisa Experience, no hay nada que hacer. No te rindas, Komeni, dicen en el chat, no te rindas, vamos. Ya, bueno, quedan 10 segundos, así que pueden fallecer un rato si quieren. Así que se la lleva el Beffen, ganando por Timebot. Por la diversión, bueno. Yo no puedo juzgar lo que hacen ustedes en la partida. Yo solo relato lo que todos vemos. Hay veces donde, bueno, hay hartos momentos donde cuando que hay como 3 segundos y vaya a perder por timeout, como que la gente hace lo que quiere en realidad. Es más divertido, como que molesta en realidad, si me preguntan a mí. Ahí está la expresión del jugador, Player Expression, que haces tú cuando tenés 3 segundos para matar y no vas a ganar. Ya, pero continuando con el tema,
Ya parece que el Frozen sí pudo hacer esta cuestión del score, así que ahora vamos a la siguiente, que era la del Naniego con el Luciano. Que sacar las cuestiones, no resetaba el score. Ahí está. No, algo bonito, como que me sirve mucho cuando yo hago esto de que coloco como los monitos, es que cuando yo hago cuando subo el bot y tengo que hacer estas cuestiones de los timestamps, que es para subir a esta cuestión del único equipo Robin que actualmente está medio atascado, como que no te deja subir bots. Entonces, por mientras estoy dejando las timestamps en la descripción de YouTube, normal. Y lo bueno de poner estas cuestiones es que en la miniatura, cuando tú estás como highlighteando dónde estás en el video, aparece esto, entonces es muy fácil. Es más fácil ver esto que empezar a ver los iconos como de izquierda a derecha en la esquina. Así que me sirve. Y bueno, pues Naniego y Luciano llevan jugando varias veces. Naniego ahí, puede que esta sea su oportunidad para llegar a top 3. Y Luciana tal vez es la oportunidad para derrotar al Naniego, que ella la ha ganado otras veces en bracket. Y Naniego tiene esta forma muy particular de jugar que funciona muy bien, así que veamos cómo Luciano se adapta. Siento que va a haber mucho de cómo Luciano va a enfrentarse a este oponente. Me va a follar, pero quiero jugar. No te rindas. Mira, lo más importante es nunca olvidar que tu oponente es un ser humano igual que tú. No está. Estará hecho diferente, pero no está hecho diferente. Todos tienen su fortaleza y debilidades, y al final, dentro de lo que se puede hacer, es lograr identificar algo que te puede dar una victoria que lo puede aplicar lo suficiente. Y por eso nosotros tenemos armados como el plan de juego. Se metió ya, así que le dejo la salita. Para que juegue. Estaba atendiendo cosas ahí. Un poco tardío, pero ya partimos. Ahí están. Digamos, como básicamente tratando de entrar. Ya, me voy aprovechando como de gualearse. Bueno, como que empezó a hacer distancias con los normales y después tomó la iniciativa rápidamente. Así que está haciendo que Luciano se acomode un poco en la espera y después entra. Uy, casi lo pillo con agarre. Le agarra invisible a la línea. Ya, estamos saltando por aquí y por allá. Grasshopper Game, pero eso me suena a otro juego. Ya, la Naniego saca el hit y tiene bastante comodidad en recursos. Hace la distancia y entra de nuevo. Incomoda a Luciano.
への出だな。面倒なのと出くわしたな。ちょっと通らせてもらいます。ファーストフローズディバイド、かけよう。ガンよやえい、あたれ、詰める、それじゃダメだよっ。ハークーガン、あれよっ、ガン、くらえて、詰める、ハークガン、えい、詰める、ハークガン、詰める、ハーかけよう、ハーク、やっ、ハーク、えい、当たれ、じゃあ、こっちだ、悲しいよ、ハーク、固める、ハーク、捕まえた、ハーク、なぜ、飛ばしで、えい、当たれ、ya por los nervios de rápido. セカンドクローズディバイド、クーガー、まだ前、ダメだ、前よっ、ダメ、なかなかやる、ゲツリン、ダメだ、ダメ、なかなかやる、よっ、ダメ、サードクローズディバイド、y ahí está. De hecho no marqué el marcador la cuestión, mano mía. Ya, entonces con eso avanza el racket. Como ya saben, ahí pueden reportar sus scores, así que vamos a la que sigue, que sería con el amigo que viene. Un panita acá de Brasil, que es el Nox, contra el Frosted. Así que ahí los voy a llamar a la salita. Y el éter brasilero. Todos los días es el fin de Genoa, parece. Chuta. A new sacrifice. Que no es Rorro Pirrorro. El Bling Bling Boy. Ya verán, menos mal la fotito me delata que el rostro, así que no pasa nada. Bueno, yo sé que el rostro de acá juega la Elnum, pero no sé qué mono juega el Nox, que juega Gori, pero. De repente he tirado Romón, así que no sé. Pero por referencia de que Nox es un jugador de Brasil que juega Ori y a veces juega Wolfen. Estamos haciendo acá la gran prueba de conexión, a ver cómo funciona. Pero no, te la anoto acá, te lo anoté en el Discord por acá. También menos que haya puesto otro loco, no creo. Entrepaso.
El Macherino. Para los completos. Macherino para los completos. Y de nuevo no cambié el score. Mala mía. Ahí está. Ese es el tema, no sé si juega Ori o juega Waldo, así que lo cambiaré cuando efectivamente vea qué mono elige. Pero, o sea, podría ser como algo bastante gracioso que hacer como constantemente ir cambiando el mono. Sería chistoso ir como haciéndolo. Ya, van a hacer button check primero. Yo honestamente he visto a jugar muy poco a Nox, así que como que sí, voy a estar bastante como no sé si paciente es la palabra, pero como muy muy atento a cómo juega. Así que esto es button test. Algo cacha. O sea, si quieren pueden ver los monos que usan ahí, pero esto es un botón check. Listo. Estaba testificado que era botón check, así que no pasa nada. Ahora tengo que salirme yo, ahí está. Ay, va a ir con Nanase, va a ir Frozen. Efectivamente, va a jugarle el posible second que de repente tira Nanase y de repente tira Batista, así que veamos cómo le va. Bueno, yo tengo bastante claro de que Nanase es un personaje bastante bueno para revolotear alrededor de Walsen, así que veamos cómo el conocimiento le funciona. Oye, ese salto JC es como más 4 y... No creo que era un poco más 7. Pero básicamente es su forma de entrar y saltarse contra el Walsen. Tiene saltos muy buenos porque la caja se da para arriba, entonces es difícil entrar. Que se va como circunventando con la poca velocidad que tiene. Pero la velocidad que tiene con la garra y tira uno de los muchos fake outs ahí, las fintas que tiene Walsen con los agarres. De la Saul, del como el whiff que tiene del 6-6, ¿eh? Porque pega como con la axila y después pega con el... como el puño. Entonces, Walsen tiene harto fake out para el 360. Oh, y acá, como... una entrada, ya estamos como con Playero, eso es positivo. Muchos de los botones de Walsen son positivos, de hecho. Tenemos el Avare ahí de Frosted ahí con 2B2C. Ya no logra confirmar, pero Nox no va a hacer recovery inmediato. Así que todavía tiene iniciativa Frosted. Estaría más o menos a 2 o 3 interacciones más de saque la victoria. Se queda bola. Lamentablemente sale de trago amarillo. Y trata de hacer un 360, posiblemente un misimpo de 0-3. Uy, tenemos TRM. Bien jugado ese TRM. Oh no, lo tira el corner. Esto es peligroso. Inmediatamente lo pilla con 2B. Uno, botón de starter y poké de Waldo. Y se para con DP, no le importa nada al poste. Ya está Nevi, sí. No. Un poquito y tenemos botón bueno, nada, sí. Ojalá todos pudiéramos tener el tornadito como normal. Ya, se va por el daño.
childea y justo se agarra y le da el ciclo. E inmediatamente repite la jugada, pero no le sale esta vez. Y oh, lamentable. Ya, te confirma eso. Se lo llevaría, no, pero lo suelta. Y se va de agarre. Ah, se me va. Me da un infarto cuando ocurre eso. Como cuando ya mató, es como ya bacán, solamente tiene que completar la ruta y no la completa. Ni siquiera es como completarla necesariamente, es como. Mátalo, solo mátalo. Bueno, igual la experiencia de Frosted contra Wolfstein le ha jugado unas pocas veces, no muchas, pero creo que las suficientes para hacerse una noción de lo que el personaje puede hacer. Voy ahí con Delete Kick y se para contra el 60. El 60. Uy, ese autito A quedando ahí a rato el piso. Da mucho miedo. Se va con DP, pero no resulta porque DP vertical. Uy, salto JC. Con uso de recursos esto podría matar. Pam pam. Ay, lo mata. Oh, y el no cancel 2B. Ya funcionó de maravilla. Ya, 5 de conseguir. Un buen importante de que Wolfstein como que no necesariamente receta presión, pero mantiene como esta, entre comillas, ventaja de Freddy's, porque sus botones son tan lentos que muchos de sus especiales son positivos, como para circunventar un poco eso dentro de los scrambles que hay. Entonces hay que estar atento en ver si se pueden chillear los aplausos cuando uno combate contra Wolfstein. Prefiero una dicotomía bien, bien difícil, porque si tú childeas así sin nada, te puede agarrar el 360. Uy, alcanza a ganar inmediatamente ahí con el valor infinito. Y bueno, agarra y 360B y se lo roba porque fue agarra amarillo. Aunque detalle, este agarra amarillo no tiene la misma duración que el agarra normal. Este agarre amarillo es de 20 frames, cuando usualmente el agarre como de botón agarre y otro tiene como casi como 30 y tanto. Entonces, si bien tenéis ventana de más o menos casi 20 frames para tequear este agarre, si te pilla con counter kill, bueno, ya fuiste. Ya, Revy Rebats, atento Nox ahí. Tira el corner. Primero fake out de este round. Botón chico también se usa harto. Ahí con el pixel mágico y ya Foster no se rinde hasta que le pegan un corner en la cara. Oh, le pillan con el salto JC. Wolfstein neutral. No, interesante que Nox no está yendo por estos resets malvados que tiene Wolfstein cuando está comprando. Porque bueno, puede, pero se ha dedicado como a usar la barra y tratar de mandar al Frosted al corner o acercarlo cuando puede. Y acá lo pilla. Es bastante honesto. Ya, esa cosa dio. Y quedó corto del agarre. Así que esta es la oportunidad de Frosted. Y hace la carga super. El trencito Baldo. Y ahora está haciendo curva, así que esto podría verse un poquito a favor de Frosted, hasta que lamentablemente el 4B no tiene caja en las garras. No tiene. Bueno, eso es lo que sufrimos los personajes que tienen el DP vertical y no horizontal. Hay momentos que a Waldo hay que respetarlo, pero siento que estos fueron no leches. Más que nada los que le terminaron dando la derrota a Nox, que jugó bastante peor también.
No que dicen que se lo sabe. Bueno, yo creo que si uno está jugando Wildstein, una de las primeras, segundas cosas que se aprende son como los resets malditos que puede tener el mono. Así que, sin más espera, continuamos a lo que sigue, que sería el Kuzu contra el Naneko. Así que se metan. Ahí está, ya. Naneko Kuzu ya es como pan de cada día en realidad. Se han jugado bastante seguido, ya como de lo que puedo contar, creo que como los últimos 4 torneos ya se han tocado, así que démosle nomás. Bien, no, se mete el Kuzu. Así que hice bien, porque el primero que se mete cuando yo hago la. Cuando yo me salgo es el que está a la derecha. Entonces adivine bien el orden. Así que de paso ahí, para los que estén llegando si no mucho, bienvenidos. Y apañen con el Marcelino para los completos virtuales. Dije, puse mate Chelino. Eso mate, no, que zorrón, que horrible. Mate Chelino. No mate Chelino, que asco. Te apaño a comentar, dice Luciano. Pero ¿cómo va en el torneo? No te puedo dejar. Puedes unirte si lo deseas. Primer de pelea. Oh, el Stantec. El punish de Stantec que debe a 3.800. Cuatro lucas comparado. Ya. Este es el clásico Ronsor de Hype. Y con un shield de Naneko ahí. Bastante paciente. Saca el daño. No lo confirma en barra. Ya. Arxy Zerdach. Lamentablemente el Kuzu, bueno, no saca daño, no aprovecha el punch ahí. Entonces como que está bastante parejo que abra Hyde de Under Night Second Chapter, el Unisi. Más uno. Uy, trata de hacerle Force Function, pero no se concreta nada. Va por agarre, pero no. Uy, lo pilló. Naneko no lo vio en ese momento. Se la lleva la primera el Kuzu. Hyde de Chuni. Chuni, Unisys en el server de Corea. Pusieron Unisys por sistema. Entonces tenía Chuni, Unisys o Unisys. Bueno, otro segundo de Peldia. Tercer de Peldia. No, juego de defensa. Juego de defensa, gente, ¿no? Luciana dijo que se iba a aparecer. Ahí está. Ya, ahí está. Hola, Luciano.
¿Se me escucha? Sí. Ah, perfecto. Hola. Y acá estamos. Sí que está streameo acá de. Ahí está. Nos reunimos acá en el segundo juego, 1-1 rounds. Está atacando, atacándole a Neaku. Sí. Ok. Acá está poniendo en sintonía, pero. La presión del Neaku. Le chequea el rol de una, bien. No solamente le chindeó dejándolo menos 4 al. Al Neaku. Oh, DP. Bueno, CSDP. Perfectamente válido. Para lo que está hecho. No hay confío. Castigo Gorde. Oh, Orbe, quemarropa, bien. Pizza. Explotó la pizza. Explotó la pizza in the face. Sí, la presión va por el trozo. Ese deck era el fin de todo. Así que puente que viene Neaku. Ahora se puso ahí con un par de los cancels. Ahora se murió bloqueando, bro. Y le chequea muy bien. Le chequea todos los rolls. Muy bien, muy bien. Bueno, efectivamente los rolls son negativos. ¿Quién no lo bloquearía, no? Pero bueno. Y acá, justo hasta acá, el deseo. ¿Ah, ya fue ya? ¿No lo dijo? Sí, pues esto era FT. Era la segunda, ya, perfecto. Así bueno, que ahí avanzan los. Mucho no puedo decir. Así que estamos bien. Y. Tenemos. Ya, ganó el Kuso, yo lo anoto acá, no hay problema. Ya tenemos que ver quién sigue. De hecho, bueno, hay una pelea que tenemos que esperar un poco, pero si no ha terminado todavía, vamos a tirar al tiro al Kuso. Así para que sigan jugando. Entonces le vamos a tirar al Kuso con el Nox. Porque hay que esperar que ganen de Ferovsky y Befen para que avance por el otro lado. Ajá, a jugar de nuevo. Sí, de nuevo. Solo porque el otro no ha terminado. ¡De nuevo! De nuevo. Bueno, me da risa que ahora yo sé el nombre del curso, yo sé cómo se llama. Pero no lo voy a divulgar. Ya sabemos. Ya sabemos quién es. Pero el, bueno. Él es el. Él es L. Yo soy L. Ashe. O sea, no, yo soy L. Yo soy Kira. Ya, y así es como están amenazando de muerte al Lucus. ¿El Nox está jugando Waldo? Así es. Qué raro. Yo entiendo la transición de personaje porque de un personaje de lejos que pokea y no puede abrir nunca, al mono que también puede pokear de lejos y también te puede abrir. O sea, ¿me estás diciendo que Ori no abre nunca? Yo creo que Waldo en papel puede abrir más consistentemente que Ori. Tiene sentido por los grabs, pero a Ori no le cuesta tanto entrar como aparenta. Pero eso depende de lo que piense el jugador de Ori, en realidad, no lo que pienses tú o lo que pienses yo. Es verdad, eso es verdad. Pero si bueno, uno tiene un command grab y la otra no. Claro, tiene sentido. Pero igual se me hace como un chistoso ver un Waldo, pero es bueno, variedad, hay variedad. Eso es lo que importa. Esto es Winners. Y empezamos los cinco. ¿Cómo se llama? El Kuzu ante el conocimiento de los normales y las posibilidades de Waldo en Roundstar. Se para con DP, ¿no? Bastante bien ahí por su parte, así que le está. ¡Oh! Se para contra 60. Muy bien, sí. Su opción muy rápida. Remedio del sol del día. Muy bien. Pero es que el agarre de 3 frames. El ataque más rápido. 60 y doble círculo viene ahí. Ya. Esa solución, pero está. Tengo miedo que se quede jugando. Esto da miedo en realidad. He knows. Pero con un J de Sarte, bueno, los como aéreos, no da sal. Buenísima. Igual le escalan bastante bien, como para comer. Así que bien jugado ahí. Bastante bien. Oye, el Kuzu está on fire, bien, me alegra. Partiza Ransom con Rica, bueno. Igual sería un personaje. Imagino que igual tener que.
imagino que Waldo en Rockstar igual tiene que probar un poco sus riesgos, dado que tiene como tan poca movilidad, tiene que tirar algún botón, así que puso ante la duda que venga un machearlo y está saliendo bastante bien. Así mismo tiene que tener un poco de cuidado porque 360A de Waldo a Melee es muy rápido, así que... ¡Uy! No, está 360B neutral. Por favor, usen esto. Si quieren jugar Waldo, úsenlo de repente. Les prometo que funciona. Uy, ahí ya hubo miedo, pero está bien, mucho lo pide hacer. Oh, lo pide con cochino, supongo. No confirma. Ya, buen throw. Se para con agarre. Se para con el... Con agarre. Con el B. Carga un poco. Atento, ya, bien. ¿No? Bastante paciencia, ahora usando sus normales grandes. Tiene que usar CS para quedarse en ese momento. Uy, listo. La frame trap. Camincito. Ay, 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 ay. Ya. Uy, uy, ya esto duele. Lucas, ¡oh! Y le pegó. Entra, donde tenía que pegar. Muy bien. Bueno, lo que quería decir es de que uno contra Waldo igual tiene que estar muy atento a sus rounds. Porque puede pararse saltando, puede pararse con dash B. Claro. Puede incluso tirar un 360 así muy riesgoso. Claro. Es que el neutral. Claro, es que requiere ese riesgo. Así como jumping C así cargado siempre. Como la herramienta de neutral. Pero, uy, el botón invencible. Detona. Un confirm. Que me gustó el confirm del láser al 12. Sí, estuvo bonito. Oh, bueno, el antiaéreo. Pero la distancia no le permite seguir. Mira lo que intentó, cochinote. Plus a whiff. Pero claramente. No, intenta terminar con un guatazo, sale mal, le da el turno incluso y se le estaría dando. ¡No! Oye, no, esto es mucho daño. Sistema celeste. Undernight, sistema celeste real, confirmo. ¡No! Ya. Estaba nervioso mi niño. Coloquen el tema de Game Over de Persona 5. Turururú. Turururú. Ya no sirve para dar más show. No. Siguiente. Pasaron cosas ahí, muy lamentables. Ya, ahí esta vez Nox decide respetar, porque claro, eso no tenía ninguna intención de hacerlo. En su parte. Oh, bien. Hydro de Second Chapter Unisys. Bueno, este que va a ir parte de Nox. Y ahora seguro de que. Cuidado ahí. Eso. Rocha con los Nox. Sí, es bastante buena la opción. Los Mythic contra Waldo son bien efectivos porque el 360 es una muy buena opción para Persecon, así que así me lo caga. Acá, justo en el momento indicado, logra conectar ese C2C. Y los botones, vamos al throw, primera ronda. Interesante, bastante interesante. ¡Uy, cochino! Te ves bien ahí, va con el jumping set, no saca la rata más, tío. Betatsu. Ay, esto, ay, como duele. Ay. Y uff. Ah, bueno, qué buena. Reversal. Oh, 2B ahí para chiquear muy bien. Salta la pizza. Oh, 2B. Igual recordatorio que Waldo tiene un pequeño gimmick y se puede comer los proyectiles con sus normales. Pero, murió. Yo solo estoy viendo los increíbles footsies de Nox. Según la guía que vimos de Street Fighter 6. Están demasiado footsies, poderosos. Los footsies del Nox. Los footsies. Realmente, he's playing footsies. Pegándote un 2B. 2B en la pantalla, we doing footsies. Ay, oh, qué lindo. Ya. Intenta ir. Uy, eso fue medio peligroso. O sea, yo creo que lo peligroso puede haber sido haber hecho algo y haberse comido el fuego, así que... O sea, sí, respeto, pero es que lo veo desde un punto de vista donde el fuego lo dejó en una situación donde Nox podía haber girado la palanquita y agarrarlo. Pero bueno, no fue. Por parte de la defensa, bastante clara, está muy... ¡Oh! Casi fue una situación quizá... El punto es que... ¡Oh! Se repilla y esto debería ser.
Muy bien. Cuando estás más uno contra Waldo, estáis como. En contraste, estáis como más cinco. God damn. ¿Asco de FT3? Ah, no, pero no, una. Bueno, estoy perdido. No, esto es Winner Semis. Ah, ya, vale. Ahí está, ahí se come el proyectil que tú me habías dicho. Va a comenzar el rollo. ¡Fuu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 u
No, lo decía por eso. No eran malas. No, no, sí, está bien, pero es mejor mutear. Pero sí, estoy... Ah, ya se me fue la barra. Bueno, pero, Mirror. Bueno, si es que bueno, no quieres. No era para mutearte las notificaciones del móvil, porque de repente puedes recibir una notificación de Macherino, sí. Oh my god, gente, ya saben, métanse en Macherino, no les cuesta nada, cabrón. Apoyen para el completo virtual. Cliquen, es gratis, por favor, cliquen. Es gratis. Gente, por favor, yo me di dos luquitas. Es muy importante porque si tenemos como una consistencia de harta platita, después desbloqueamos el level 2 de Machirino, así que se hace todavía. Sí, que, así que apañen lo que más puedan, gente. Y todo depende. Todo depende de ustedes. Si quieren que los del primer, segundo y tercer lugar se pueden comprar un completo virtual. Adelante. Así que estamos muy agradecidos, es que ustedes colaboran con el Machirino. Y esperando que llegue Ferozki. Bueno, que... Luciano, ¿y cómo fue tu run de torneo? Cuéntanos. ¿Tú cachai que el Junior y Ferozki son buenos jugadores o no? ¿Por qué no mejor hablamos de eso? Yo creo que este va a ser un clasicazo, ¿no crees? Sí, sí, hablemos de eso. Bueno, y yo sé que si hay un espectro de formas de jugar, el Juno y el Flux están en lados completamente opuestos. Es verdad, es verdad. El Juno, aparte de su icónico juego paciente, mezcla mucho el timing para hacer las cosas, mientras que Ferovsky busca muchas instancias para interrumpirte todo. Entonces, uno es como dragón y otro es como tigre. Es verdad. Sí, lo que más característica al Juno es, claro, por su juego paciente, y va a ser enfrentado contra un poco un lado opuesto de la moneda que de Fero. Así que va a ser bastante, no sé si es mejor, no estoy viendo la transmisión ahora que lo pienso. Y bueno, se viene algo gracioso. Sí, se viene algo gracioso. Esto podría perfectamente ser un botón check. Yo espero que no sea botón check porque me quiero divertir. A ver, ¿cómo lo ponemos? Ya, botón check, perfecto. La conexión es todo. La amistad por sobre las cosas. Hubiera sido chistoso. Hubiera sido muy bueno ver una Yuzu de verdad contra la K. Volviendo al tema, igual no es 100% seguro el Mirror. El Juno puede jugar a otros personajes. Así que vamos a ver qué es lo que... Sabemos que tiene otros monos en los bolsillos. Claro. Dos monos, claro. Tiene a Ori mujer y tiene a Ori hombre. Verdad. Los personajes que de un input avanzan toda la pantalla. Bueno, entonces estamos contra Akatsuki from Under Night y Ori de Unisk. Ya, entonces, vamos a ver cómo se empieza este videojuego. Ori es un personaje que... Dale. Bueno, es que va a ser un poco que Ori es un personaje que se potencia mucho con un game plan muy tranquilo y paciente como es el del Juno. Así que está en muy buenas manos y claro, contra un Akatsuki agresivo de Fero, es un matchup que se desenvuelve de forma particular. ¡Oh! Cross-up protection. Tienes que seguir bloqueando al mismo lado al principio, si te cambias te cruceas solo. Sí, es un cochineo que tiene Ori. Ya, interesante CS, porque usualmente Katsuki, a pesar de estar menos 2, le gusta hacer parry y cosas así, y yo no cacha el estilo de juego de Frosty, entonces ese CS no le sale tan bien. Claro, por su parte, lo que estoy diciendo un poco del juego para entrar, CS para defender, el chistoso backdash que abarca 3 kilómetros de área. Lamentable interacción que Frosty había poder, si sigue perdiendo el botón, así es. No, Frosty está aprovechando eso, tiene que aprovechar de que cuando tira la bola A, aunque el oponente childee y gane grid, aún mantiene la ventaja de frames porque se demora tanto la pelota, entonces está como más 30.
Claro, tienes mucho muy positivo, tenéis como la entrada más o menos garantizada. Por supuesto. Y ahora hay un personaje que tenéis que entrar. Es un personaje, claro, tienes que lograr entrar antes que ella entre. Como un poco, eso se puede aplicar un poco a todos los personajes, pero como quieres que ahora esté en su rango efectivo. Para nada. Por su parte, ya en la presión de Beta 3CS, el clásico mix-up. Ya. Hola. Hola. Ya, ahí está. Sí, está. 40 segundos. Ahí está, intentaba jugar un poco con la paciencia del Juno, cosa que salió mal. Creo que debería cambiar un poco esa idea, pero. Bueno, ahí era todo, está como ¿ves? Jugando más anticipado. De hecho, esa anticipación claro. Fue. Sacó otro gigante el Juno y se llevó una ruta con eso y ahora se acabó. Claro, ese es el tema, que no puede jugar a anticipar cosas porque el Juno es como. Muy del momento, está jugando paciente es que, y... Es que en cierta forma funciona porque la gente que juega anticipado, cuando las cosas no funcionan, como que tienen que cambiar como su mano de cartas de opciones. Claro. Intento de entonces tomáis como opciones más rápidas porque son anticipadas, versus opciones más reactivas. Oye, ¿dónde llegó ese botón? Confirma ahí, se te ve bolita. Ya tenemos... Qué buena ruta, ya están en otro lado casi. El rango efectivo de Ori muy bien aprovechado y Juno. Pero esta vez buchea nomás, no se lo ve venir. Juno no, el dropeo. Bueno, pero sigue su prisión a base de 2A. Bien, piernas largas. Todo lamentablemente popea para afuera. Y ambos están a un botón de matar. Ya. Y listo. Voy a apretar un botón. Aparte cabe destacar que el Juno obvio que conoce bien a Katsuki, así que es una pelea de mucho conocimiento. Bien ahí la entrada. Que también va mucho en dentro de lo que puede apretar. Hay como opciones basadas en rango recompensa más que netamente Galox. Como solamente apretar un 2A en situación de que está menos 2A Katsuki para chequear si se va a ir con backpack o no y mantenerse seguro. Claro. En vez de, por ejemplo, apretar un botón más grande y expandirse un poco más. Le cheque. Se DPA. Inmediatamente le niega la ventaja ahí. Pero es un buen confirma ahí el Juno. Pero está en desventaja, pero la paciencia sobre todo. Ojo, bueno, la paciencia. Lo importante de lo que queda. Bueno, ya no importa. Bueno, ya fue. Pero. Era de ahí que. Con la ventaja ahí vas a forzar que Ori entre. Entonces, entendiendo eso. Uno puede armarse como el plan de defensa y esperar y buscar el momento para poder pegarlo por abajo. Sobre todo porque también con el poder que tiene la bola de fuego, no podría hacer que fácilmente tire el Betrug. Claro. Ya nuevamente esta vez fue por un dropeo que lo permitía setear bastante rápido. No, el falso overhead de la Overhead. Claro, el falso overhead. El attack de la pierna de Ori. Ya, y claro, y nuevamente un backdash un poco para anticipar, pero aún así logra hacer ese cumple suyo. Ahora sigue la presión nomás. ¡Eso! ¡Muy bien! Jugó primera. La paciencia de Firovsky dio frutas. Exacto. El Juno. Algo pasó por su mente y claro, un Bailoff que Zero estaba buscando y tuvo el castigo que merece y llevándose así un punto. Bueno, esos son los riesgos que tiene uno al jugar anticipado, aunque sea un estilo en general o sea una decisión de momento. Se anticipó, pensó, ya va a soltar guardia acá y eso. Sí, eso es mucha recompensa en caso de... Un Dermite es un juego donde el oponente sale solo. El parry. ¿Dónde? Ahí tenemos Rochiré con el 2A. Los da chile en botón.
funcionan en la lógica que si pillas a la variante de que aprieta un botón B, gana interacción. Porque es difícil también dentro de neutral como Orie optar por apretar el A como en anticipación de que lo puedas acercar y potencialmente wifiar. O apretar el botón B, que es como obviamente te va a pegar. No sé cómo se escucha. Ya, la presión. Y el backdash ahí de Orie, que lo mantiene demasiado lejos. Me da mucha risa ese backdash, pero. Ya se la jugó con 6-6-C, que no me hace los frames, pero. Como Orie está a menos 4 después de los otros. Genera como un mini situación de RPS, en donde. Te puedes chequear el movimiento con un botón. O tú le puedes ganar pegando con un botón largo. Claro. Uy, ahí empieza un poco. Salió. Es como estar un poco jugando al bailecito para ver quién se acerca un poco primero. Como digo, ahora ambos están optando por un juego bastante más tranquilo. Por su parte, uno ya por fin que quería. Corrige su Zetatsu, su bufiada en la Zetatsu para ganar. Va pierde el Punitz. Claro. ahí está doler. Ya, no saqué un film. Oh, le pillé el backdash. Eso, le pillé el backdash y muy buen Betatsu ahí para pillarle el backdash. Muy bien, bastante bien. Uy, ¿dónde pegó eso? Ya. Qué buen confío. Y ya, se te cambia de lado para mantener, volver a Mixkin, cosa que le dé la ventaja de distancia. buen día tu ello. No, y le pilla el Batsu. Para entrar en la situación, está en las últimas Ferozki. Bueno, eso del gato está ahí. Bien, para evitar el riesgo. Ahora estás jugando. La gran de Katsuki salto JC. Uy, tenía el botón. Me arriesgó por un throw, pero. Qué buena, ahí usando la Inbull y la barra por daño. Y suelta la guardia en el momento. No entra una oportuna ahí, yo no sé, lleva la victoria gracias a eso. Al pequeño del check. Bueno. Cosas de que. Follow up A, claro, es más rápido que follow up B. Entonces uno puede imaginarse que ya va a ser follow up B para quedar positivo. Entonces voy a dachar y sacar ventaja y no. God damn. Así que. Un último chequeo de qué es lo que crees que voy a hacer versus lo que realmente voy a hacer y se lo llevo. Igual, sí, bastante bien. Igual fue un match bien lentito, lo más lentito que hemos tenido de momento. Pero está bastante bien igualmente. Al final, la forma de jugar de un juego, como tu game plan, si tú lo podías establecer y tu oponente como que te sigue el juego y está ahí en ventaja tú porque está ahí en tu campo, básicamente, es como jugar bien tu corta. Claro, bastante bien, la verdad. Sí, aprovechar bastante lo que ya. Aprovechar bastante ya lo que se tiene. Sería la palabra. Ya, y con eso nos vamos a las Winner Finals, que sería el Yuno con el Kusu. Ignoren lo que sale acá en el challenge, porque la verdad es de que cuando vas a Winners y si ganas Winners tienes un break para poder ir a mer. Así que venga el Yuno con el Kusu. Que vayan los chavales, esto ya. Bien. Y de paso, Macherino, chavales, ya saben, les repetimos nuevamente. Completos virtuales. Hay que ser bien cargantes, pero es que la ayuda es mucha. Se agradece bastante. En caso de. Así que, eso es gente. Así que pueden, apoyen. Si no, los odio. Así de simple. Pero bueno. Voy a comenzar a esperar a que lleguen los cabros. Hide de Yunisk. Hide de Yunisk contra posiblemente Orie de Yunisk. Este.
el matchup ever, mono con proyectil versus la mona con pokeos, que según la data y por cómo están codeados los movimientos, tiene bastante ventaja a pesar de no poseer la bola de fuego. El personaje de las bolas de fuego contra el personaje que se convierte en la bola de fuego, básicamente. Bueno, yo he dicho esto varias veces de que Ori gana harto este matchup gracias al poder del 5. Porque el 5 es justo 6 frames y tiene un rango súper incómodo para lo que busca Hei. Ya veo. Por su parte, igual yo no podría decir mucho al respecto, no me conozco mucho esto. Mi opinión de los personajes no es necesaria. Pero este matchup, claro, implica que Kuzu tiene la posibilidad de estar ejerciendo su presión desde muy lejos. Y Ori tiene la posibilidad de empezar a forcejear, por así decir, su entrada desde muy lejos. Ese es un poco lo que tiene cada personaje. Así que supongo que, claro, según lo que tú dices, el rango efectivo de Ori puede llegar a superar a Heidemon, entonces. Más que rango, bueno, sí, en la lógica del Petrus, pero Hei tiene también el CCC. Entonces como que ambos tienen un poco de todo, pero Hei tiene que lidiar con ese pinchazo del 5A. Y mientras hablamos del increíble matchup de Ori contra Hei, tenemos la Andrekia contra Hei. Ay, tira la Andrekia. Ya, no dijimos nada. Esto es fuego contra hielo casi. Pero a ver. Me encanta cuando no adivino los monos que juegan. Siempre hablamos pura jugada de otro matchup. ¿Ya? Ya. Tiene muy labiado a Hei. Parece que parecía botón check al principio, pero están yendo. Le maché a la bola B, que no tiene caja al principio. Entonces es como un fake anti-cell, es bastante icónico. Qué bien se ve ese ahí. El shield lo salvó. Oye, ¿viste el salvó? Ahí le childeó. Lo childeó apropiado. Ya, la paciencia ahora le puede salir media cara, teniendo en cuenta lo mucho que puede chillear. De hecho esto mata. Si es que lo hace bien, optimiza bien, esto mata. Bueno, una de las cosas que... Bueno, no lo optimizo, no fue por... No, eso mismo, no. Y le pilla. Ya. Mira cómo desafío la paciencia. Agarra el rojo. Lo importante es que una de las cosas que mucha gente te puede decir sobre el matchup de Hei es que tienes que childear el último hit de... del 2-2-B. Y no es tan fácil. Puedes practicarlo y puedes generar cierta consistencia, pero el hecho de que lo tienes que childear justo en la primera onda de energía que sale puede generar un problema en donde termines childeando tarde y te vais de agarre. Claro. O lo hagas muy temprano y Hei sigue en más uno. Bueno, por su parte, Punisher es un punisher en el top. Pero hay una cosa curiosa, es que el Kuzu en su juego de Strike Throw lo cambió de lado, ¿no? No entiendo cuál fue la intención. ¿Qué está haciendo este hombre? Ya. Por suerte el Andrekia no cumplía de eso, agarré. Pero está empezando a regalar un poco de la ventaja que tenía. Está viéndose bastante el problema en una situación que es un poco... y acá... 6, 6, esto 6, debería 6. Ser, esto debería ser. Y dice, bueno, primera se la lleva Hei de Yunisk. Hei de Yunisk, primer personaje confirmado de la increíble secuela de 100% confirmada, ¿no, Hei? Yo no sé de qué estoy hablando. No creo en nada. No, yo tampoco, la verdad. Pero bueno, el tema. Ya, la versión, el botón, la picadora, bueno, de Andrekia, ese botón. Estamos viendo un bonus. La técnica del el jaileo, como le dicen en inglés, jailing, encarcelas ahí y generas esa presión como si tuvieras como una gota de agua cayendo constantemente en tu frente, forzándote a tomar una decisión. Claro. Ya, yo, algo muy importante es que uno realmente tampoco sabe con mucha certeza si childeó apropiadamente el 2-2-B. Claro. Pero cuando funcione, claro, puedes presionar un botón tranquilamente, porque Hei igual tiene botones standing de buen alcance, pero no son rápidos en lo que se considera rápido en este juego. Un botón de 7 y un botón de 8 y de 9.
¡Qué rico! Muy bien ahí. Lo importante es que fue por la reca se cargada y no la continuó. Así que puso por ahí. Muy bien ahí por su parte. Ya, Juno consigue lo que puede. De hecho, es curioso como Juno no juega el jueguito de Beyblade que puede hacer el hombre ya. De ir por las tres regas y al final si tengo mitad no importa porque no se te va. Claro. Uy, el chipeo, Dios mío. El personaje que te mata bloqueando. Uy, la paciencia, requiere igual un poco la paciencia contra Jaén, puede costar cara. Ya, Beyblade, CS, sigue 5A. La paciencia, uy, justo se suelta en un momento, pero no pasa mayores. Ya no está marcado. Más o menos nos fuimos a botones de largo alcance. Intenta ir por un overhead. Ya, uy, el 6B no saca más conciencia. Ya el Beyblade no existe. Está chequeando la bola de fuego, la pis. Y no puede, claro. Está denegando los assaults ahí como si tuviera ahí una rampa continua en no. Yu-Gi-Oh! Y no pudiera ahí hacer. Uy, el Kusu va a fallar. No puede. No puedes robar cartas de tu mazo. No. Oh, la pisa, ¿sí? Ya los últimos 7 segundos que tiene el Kusu para poder. Oh, el de llevársela. So close. Buen tequio. Simplemente buen tequio, muy atento. Simplemente buen tequio. No, pero hijo, ¿qué estás haciendo? Posible, mis input. Velo strip. Ay, mis input carísimo. Ay, no. Se va de 5 veces. Va a valer más que la remierda. Papam, pam. No, ¿lo mantiene? Ah, claro. Decidió no hacer no canjeo nomás. Disculpen, pero bueno. Ahí. ¿Mató? Mantiene ventaja tequeando. Choque de. Esto es como en Street Fighter 4 cuando sigue botón con cancel en. En focus. Bueno, ah, claro. Te cacho. Permíteme un segundito. Momento, malo 4. Le está chipeando todo y espera el botón con la carga y tira un de pelo. Bueno, también interesante de que no está contestando el Juno los Dotto A, que son menos. Buen chill ahí, pero lamentablemente tenía signo. Cuando tú chipeas la bolita, queda menos 10, un Rekia. Y solo puede cancelar en EX o en CS. Situación cortita para el curso. Saca el kill con el corner carry y con el ciclo y con la barra. Si hay una oportunidad para abrir al oponente es ahora. A 3 segundos del reloj. ¡Ah! Gana. Se salva el curso. Se salva. Bien ahí. Aunque esto es mejor de esto. Esto es la Winner's Final. Ahora que lo pienso. Técnicamente Winner Final está en top 8 wins. Técnicamente. Pero top Winner Final sí es al mejor de 3. Ya, tecto para atrás. Con deficiencia de herida hasta que pegamos hit y la recupera. Volví, chavales. Pam, pam. El curso estuvo a punto de ir 2-1 en esta Winner Finals. Salta para chequear agarre.
Ya, para matar bloqueando y una sola entrada. El juego de Juno tiene que cambiar a uno bastante cuidadoso. Que no le pegue, va a tener que tomar la iniciativa tarde o temprano. En efecto. Ahí donde. Uy, ahí viene. No, ya. Un poco un cambio de daño. Importante en esta dinámica que como el DP un force function le cuesta herir a los DP. Claro. Y es agarrable. Oh no, le saltó por encima del 5 a. A 10 segundos del reloj, el Kuso puede optar por solamente defender. Puede. Todavía está, igual esto va a jugar. ¡Oh! Y aún así, no mataba. Se arriesgó. No, artefactor, no película. Bam. Le queda una, eso sí está. Esto es bueno, el combo with the finals. Ya. Eso, sabía, se veía venir. El tema era cuando, lo que dije. Sí. El picoteo de los botones de. Ahí dropea. Muy bien utilizado el CS para aprovechar rápidamente y castigar. Quizás en usada CS no castigaba. Utiliza el botón que no se le gana. Ahora la suelta, chavales. Ah, está chivando a poquito para poder matar con DP. Oh, y, no, y ni siquiera fue. ¡Ah! No, pero no me podía hacer eso. Pero me castiga. No tropees, me castiga. Todo mal. Ya la paciencia. Está jugando con la paciencia del Kuzu para eso. Tiene bastante sentido. Kuzu un poco contra las cuerdas ahora. Bueno, sigue con la ventaja de Héctor, así que. Bien. De ir las cosas mal en este round, todavía continúa. Muchas gracias por verlo de que. Digo, tiene que empujar esta. Para salir de la desventaja. Uy, el drone corner. Sobre todo porque está potencialmente un toque de morir. Es chistoso como sin hacer tanto daño uno no siente tan doloroso el throw combiable de Jaime. Buen tequeo. Oh, ya. Técnico. No, demasiado técnico, va por el throw. Está bien, no hay problema. Todavía le queda una ronda y uno todavía puede. Todavía tiene un poco el espacio. Ahí con el movimiento ya, buen throw. Mantequeado, mejor dicho. Nuevamente, ¿viste eso ya? Ahí pudo haber sido una situación muy peligrosa. Va por el throw, está cerca. Por los botones grandes. Oh, el Sterdon. Me da miedo. Mantequeado. Ya, el Valdez preventivo. Lo tenía. Ya, buen throw, esta vez volviendo a la situación. No, pero el DP. La pillé con el DP. La pizza caliente de Rey del Hielo. Ya. Buen te queda el Hielo ahí. Recombiable y bien. Oye, pero ¿qué está haciendo? Pero no sale nada. Y uno se libera, escapa. Para luego pegar una patada en la cara al pobre Jaime. ¡Bloquea el DP! ¡It's over! Gente. Se lo lleva. Creo que termina el torneo aquí, hermano. ahora es donde. Se viene la luz el room del Yono y el Kuso puede ir al baño. Ahora puede ir a hacer caca tranquilo. Claro que vaya descansando, mami. Vaya a comer algo, vaya a tomarse una agüita. Descanse. Así que bueno, creo que salió, jugaron bien. Claro, hubieron súper pocos como momentos de espagueti que podría considerar, así que bastante bien todo. Yo creo que lo más importante dentro de cuando uno juega un set de torneo es que más allá de como lo tropeo y cosas así, como que se ejecute lo que tú querías hacer. Como yo tenía en mente hacer esto y que salga. Y si no salió, solamente fue porque mi oponente me lo impidió, como que te counterió. Claro. En el no lo permití, tournament, claro. Yes.
This is a tournament from Chile and Brazil. We have Brazil players in this tournament that is usually from Chile. Welcome everyone. Sí, que Accelerator es un jugador de Wagner de Japón. Entonces yo lo veo mientras tomo desayuno. Ah, ya, yeah, todo cuadra. Sí, yo me divierto porque es divertido jugar, ver gente jugar Wagner, porque somos tan pocos jugadores de Wagner en el mundo. Tan pocos. Como, es como wink wink, juegue en la buena, por favor. Tengo como una biblia, les doy todo, por favor. Eventualmente pasará, tendrás a tu pupilo. Es que es como quieren aprender un mono así, tengo todo. Para enseñar un mono, tengo todo. En todo caso, tengo un baúl entero de texto. Ya, continuando, tenemos después a Ferovsky con el maníaco. Así que vénganse a la cerradita más. El chavarotis. Ferovsky y... Ay, Dios mío. Y por acá pasamos. Esto sería la losers. La top 8 losers. Ya, yeah, ya. Yeah. Esto cuenta como cuartos de losers. Después semis, después finals. Y de paso, macharina. Ya le hemos dicho todo el día, chiquillos, por favor. Eso. Sí. Ay, no, mira por aquí. Bueno, esperar nomás a ver qué pasa. Oye. Mira. Te voy a ser así bastante honesto, cuando el Lanyaco me dijo que iba a jugar con Wi-Fi, se sintió la verdad, así que este match, el tema de conexiones puede ser medio raro. Pero hasta ahí nomás la dejo. Bien, a ver cómo va el orden, recién veo el bracket. Ya. Me puso avanzo. Ya, ahí está. Bien. Uf, veo que tenemos acá hacer algo. Hacer algo raro. Es que ver al Lanyaco jugar es todo un tema, la verdad. Y jugarle más aún. Bueno, cada persona tiene su forma de jugar, además del personaje que usa. No, está bien. Con tal. Jugar es jugar. El tema es que, claro, adaptarse al Lanyaco es una tarea. Oye, gato, déjame. Uy, hablando de eso, empezamos súper fuerte con un buen confirmo en parte de Lanyaco. No terminó el combo como debería, sin embargo, aún así está en buena posición. Por su parte, uy, la buena, y por eso se pega. En el round start, cuando traearon, fue inteligente el backdash de Lanyaco, porque acacho que queda positivo en los tradeos de botón chico. Un pedazo de trigger que nadie sabe. Que nadie importa. Ay, Dios mío. Segundo cross. Divide. Tenkudo. Ya, pero es que chequeo de no bloqueando. Ahí chipeando un poquito de vida ahí Lanyaco, poniéndose en la posición adecuada hasta que salta con chill. O sea, salta y le childean. Buen backdash. Oye, le pilla como con la última. La última JC se le pilla el 12. Ya, se quedó quieto. Ni siquiera se agachó, se quedó quieto, Ferovsky. Soldado sin miedo. Soldado, esta Katsuki no puede tener miedo. Ya, va con todo. O sea, para matar ahí. Modo relámpago. Modo relámpago activado. Modo relámpago ascendente.
Es que hay un Twitter también que hizo como un doblaje latino de Akatsuki. Me da risa porque cuando hace el super y dice: ¡modo relámpago activado! Tengo que buscar eso. No hay nada más que disfrute que burlarme de doblajes mal hechos. No, no, como que mal hecho, no, no. Guate a ti, no. Tú que estás estudiando locución así, te dices que estás avergonzado de tu comentario. Ay, bueno, la sí, bueno, siguiendo con el mod. Ya, wey, ven, chequea con CS. Oye, gato, déjame. Entonces, en la presión, ambos una biopareja. Ya, el increíble neutral de Line. Del 36 recargado. Antes de escuchar el LinkedIn de Line. Hijo, ¿qué está diciendo? Estoy traumado en esto. Necesito ver. Ya, en fin. Pero bueno, ahí en la situación, ahí el poder hecho un Helmbreaker entra bastante bonito, pero me pasó ya. Acá, pero es que tiene que acostumbrse que su oponente opta por backdashear en reiteradas ocasiones. El gameplay en Nageko es muy raro, es bastante backdash. Y Nageko tiene que escapar de, bueno, de Akatsuki. Claro. Oh, y lo pilla ahí con Arcs y Serdach. Ay, sí. Lamentable que no pude completar mi frase, pero logro matarlo. Iba a decir que podía, si gastaba todo, podía matar. Oye, lo pilla con... Le pilla el cube con... J6C. Bueno, también interesante que... Claro, está jugando bastante aéreo. Y no está aprovechando el doble salto de la línea. Porque sí, Line tiene un doble salto. Y Akatsuki también. Ah, claro, es verdad eso. Ya, ya. Y tropea ahí. Ese no, del stare down sale un botón rápido. Y no concreta. Ay, no sé, me saca el doble, no sé, ¿entendés? Intenta jugar un poco, mantenerse en el aire, lo que no sale viendo los proyectiles de Akatsuki. Ya. Ya viene ahí, igual cuidado con esos saltos. Si bien son bien ahí para jugar un poco con la presencia de lo presente en el piso, eventualmente puede decirse bien castigo, sobre todo teniendo en cuenta que Akatsuki lo puede agarrar en el aire. Ya. No saca más. Se para, ¿no? Se para con Betas. Realmente completó el tutorial de Akatsuki. Relámpago. Betatsu nomás. Detaccionado. Buen bloqueo ahí del overhead. Le pilla con el pedazo al aire. El backdash no le da tiempo a pillarlo. Ahí está el famoso fake de Atatsu en vez de Betatsu. Uy, lo pilla con la punta de la pata. Sí. Vete de aquí. Vete de aquí. No, modo relámpago. No se puedo. Oh, no me caí rey. Y ahí está. No lleva Frosk. Un modo relámpago. Que me gusta. Sí, de manera no irónica, me gusta mucho ese. Ese video. Me cayó muy bien el sujeto. Oh, creo que era como, vete ahora. Vete. Y casi decía modo relámpago activado. Modo relámpago activado. Y ahí, bueno, todavía como Frosky sigue vivo, queda una cuando hace el Iwex. Oh, Dios mío. Relámpago ascendente. Relámpago ascendente. Ay, gente. Y ahora sigue el Nox con el Befen. El Befen le ha tocado el paquete brasileiro, que jugó con el Frosky y ahora juega con el Nox. Brasil, comes to, lo llevaron a Brasil, perfecto. Ahí el Befen tomándose fotitos en Brasil. Un relámpago ascendente. Voy a estar atento cuando si sale el Iwex Akatsuki, voy a estar atento. Ya, perfecto. Si sale. Vamos a hacer un doblaje en vivo en directo. De Iwex Akatsuki.
A ver, ¿cómo no gusta el video, bueno? Y por mientras, mira, soy el Vice y soy el latero, un latero culiado porque digo machelino, machelino, completos, completos, completos. Gente, piensen en los completos. ¿Cuántos completos te compré y tú? ¿O te compré como algo distinto completo, como un as, un trasero? No, yo fui italiano. ¿Tú qué eres? Luz Ano. Mi amigo Luz Ano. El ano suelto. Mío, lano suelto. Y voy, es como esta va de 31 minutos. Y voy con el lano suelto. Y tenemos Yuzu Waldo. Oh, Dios mío, qué risa. Voy a seguir buscando el video de Akatsuki. Oh, allá. Oh. Ay, no está viendo. Ni siquiera alcanzaron a jugar. Como dentro de los confines que implica una partida, si se cae la cuestión antes de que puedan siquiera poner un input, creo que no cuenta. A ver, ¿dónde está mi modo relámpago activado? No necesito ese video. Bueno, si de algún momento esa persona está acá en el stream, muchos saludos, me gusta mucho tu trabajo. Sigue así. Bueno, Waldo Yuzu se ha visto en Chile, así que varios de nosotros estamos bastante claros como en cómo funciona este matchup. Y efectivamente la piedra se puede usar. La piedra. Rock. Bueno, importante para los que desconozcan que en Undernight, cuando tú tienes Borfan, que es la Orozón, además de todo lo que podemos ver, que cancela y toda esta cuestión, algunos personajes ganan un buffo muy pequeño en uno o en algunos de sus ataques. Waldo, por ejemplo, cuando tiene Warfall y tiene la piedra hace un wall bounce más largo que le permite confirmar de cualquiera de la pantalla. Entonces es como si ganas el ciclo, tienes una herramienta anti-zombies y también puedes simplemente cancelarlo de tus command grabs y hacer más ataques. Porque en papel, claro, puede sentirse que Waldo tiene que hacer mucho trabajo para conseguir un command grab que pega como 1900 o 2000 y algo. Pero en conjunción con el cancel del CS, se hace el daño de un combo completo. Y que la dopamina se libere. Se trata de dar un mensaje. Bueno, yo lo he dicho en anterioridad de que a mí me gusta mucho como las animaciones de Waldo. Me gusta que es un mono enorme que te agarra, te aprieta y te suelta. Que te desamarrea. Entonces, perdón, mi amigo Vincent está buscando cosas más importantes. Por su parte, consigue el café. No estoy proyectando, tranquilo. Pero es como cuando uno, no sé, pues cuando uno es niño y tiene juguetes y juega con los juguetes. Y como que pretendes que están peleando. Claro. Entonces pensáis que todos monitos sean como el... como que está con Dragon Ball. Lo agarran, los amarrean y como se pelean. Ya cada vez se me está tomando la ventaja. Justo rozando los 3-6. ¡Uy, lo pilla el low! Y un dropeo milagroso para Befel, lo logra. Oh, aprovecha el error y se lleva el round. 4B, let's go. Y
pero lamentable que ambos no concretan. Y el Rafael sacó el último, el slash de saque repetido, que justo le da el daño que necesita. Pero acá el Nox con Comangra se hace un daño bastante bueno, con el carry incluido. Ya terminaron el camino. Oh, sí. Me gusta mucho ese 5 a lo que hace 5. Bien jugado, chequeando cualquier posibilidad de un agarre ahí de Fulton Resort. Lamentablemente no se logra confirmar, así que oportunidad ahí. Ahí está tirando la piedra. Claro, se veía venir un poco chocado. Un aplauso. No, y muy bien ahí el jumpice. Entre medio de los Sagi. Desafortunado, desafortunado para BFN, pero sigue. Sigue en pie. Todavía se puede. Buena, buen castigo. Y ya, buen daño. No, Strong Pizza. Si dos el Jave, Strong Oba Hit. Eso lo dijo Gamor el día que le preguntamos ese stream. Voy a ver cuando Gamor nos dijo la verdad absoluta de Yusiri. En cierta forma, no miente. Bueno, así. Gamor así, mucho. Ya. Se peló for the win. Ay. Bien. Saca otra vez, Fen. Bueno, y claro, si las cosas van a favor de Befen, Nox fue con Waldo con Pro. Salud. Anticipar el posible turno en realidad. Perdón, pero. Me acuerdo de este tweet que eran los personajes de Yuni como con nombres de... como... no como westernizados, pero como localizados. Son nombres occidentales. Ah, ya te creo. Me acuerdo que... acá lo tengo. Que Yusurina se llama Stephanie. Igual se llama Oswald. Claro. Stephanie, ¿a dónde? Acá... Oye, gato, bájate. No, acá como Osvaldo ahí pega el Command Grab, se lleva el Ron. Osvaldo se lleva. Tiene que prepararse con el roster de la Stephanie. Y veamos cuál es el Stephanie. Stephanie es la peor localización de nombre que dije. Pero... Osvaldo es lo mismo. Wolfstein es... Oh, no, luego, ¿qué tal Coro, eh? Boucher. Oye, gato, córtalo. Ya. Uy, no se lo debe venir. 20 pies. Aquí, esta situación es... No, fe, let's bien. Go. Esto fue... como el avare ever. Y... otra oportunidad. Los dioses le dan a FN ahí para poder sacar el run. Ay. Pero tiene que lidiar con que tiene 12 o 3 interacciones más. 40 segundos en el reloj. Te peló y no se ha visto ningún. ¡Se salvó de nuevo! ¡Vamos, Befe! Está muy poco, una pura entrada. Un poco más. Bueno, ahí el hilo. Canción de anime ahí. ¡Oh! ¡No! ¡Y Stephanie! Se fue totalmente apurado por Osvaldo. Osvaldo le ganó a Stephanie. Ay, Stephanie era repetísimo. La puta madre, se necesita el video de la Katsuki Latina. Tiene ahí un Nox que avanza. Y una vez al BFN también por participar con nosotros. Ya, ¿qué es lo que seguía? Se me olvidó. Ya, avanza. Bueno, acá está la pelea de Brasil contra Brasil. Acá los panas viajaron y
viajaron virtualmente a Chile y tienen que matarse entre sí. Nox contra Ferovsky. Aquí ya no, ya no hay problemas de conexión entre países, mira qué rico. Bien, aquí ya esto volverá a sus casas respectivas. Me imagino que se conocen bien. Acá es donde ya llamo a Sate y los panas de Brasil ahí para que comenten con claro. Nosotros. ¿Qué te decís, Maniche? A ver, ¿en qué parte del bracket estamos? Porque te puedo contar algo, guys. ¿Qué? ¿Cachai que estuve en La Serena y traje todos, menos el cargador del notebook, guys? Y me queda un 7% de batería restante. Bueno, yo creo que te aplaudo tu ingeniosa organización de viaje, y la gente del chat también. Imbécil. Bueno, está bien, pero lo siento, amigo. Lo siento, no. I'm not gonna sugarcoat it, imbécil. No, así está bien. El punto es que, como te digo, me queda poca batería y yo creo que en volada alcanzo a conectar esta partida y después desaparezco para toda la técnica. Bueno, igual aprecio tus ganas de querer apañar a pesar de tus dificultades técnicas. Sí, hice lo posible por aguantar batería hasta hoy día. Bueno, si no, igual siempre puedo usar tu teléfono si de verdad quisieras control. Verdad. En todo caso, ahí voy a ver las opciones. Pero bueno, por el momento vamos a ver cuánto me queda de batería. Y a ver que los chavales lleguen a jugar. Si falta que llegue Frost, que no, ahí está entrando al videojuego. Ya, perfecto. Perfecto. En la espera. Completos. Ah, no está leyendo el chat, le mando un saludo a mi amigo. Chen, antes de que te mueras, manda un saludo. ¿Tá? Un saludo, a mi amigo Alache. Yo soy H. Él es H. Yo soy él. Bueno, que ahora se cortó el pelo, pero antes tenía el corte de pelo de L. Antes pero largo y chasco como él, igual. Era el personaje anime. Era el personaje de anime. Oh, Dios mío. Si desaparezco mis tíos antes, porque el computador se apagó. De ahí volveré en el celo. Pero bueno, ahora, como digo, a esperar nomás. Yo por mientras hago parte del top 8. Perfecto. Y eso, ¿cómo les va la vida, gente? Yo estoy resfriado. ¿Y por qué te resfriaste? La Serena hace frío a diferencia de Santiago. El cambio de temperatura estaba más fuerte de lo que esperaba. A mí me pasó que siento, creo que me contagié al ir a votar, bueno. Pues sí. Que yo también me resfrié y resfriaba desde lunes. Ah, ya, yeah. Puede ser. Hace poco di signos de recuperarme. Si no, iba a terminar posponiendo esta cuestión. O no sé, hubiera llamado a alguien más. Ah, claro, no, pero bueno, qué bueno. Pero sí, las votaciones puede haber sido menos. Oye, llegan los perros, no. Sí, llegó Fero GoldenEye. Fero GoldenEye 007. Y veamos si Nox sigue con Waldo y va completamente ahí. Duelo brasileño. Bueno, explosivo, porque hay que jugar la parte rápida contra Waldo. Ojalá ganar en el corner antes posible, porque a falta de recurso se queda ahí con lo que puede childear y con lo que puede machar. Relámpago ascendente, y parece que el Luciano se cayó.
Ciencia, que a esto que hay que tenerle paciencia. Y lo pilló con pelota el Takoyaki con Moss. Le chequea el salto, bueno, igual dos saltos. Hay un buen razonamiento detrás de ese salto por hacer. Ya haber logrado abrir su frente tres veces. Nox decide ir por el velo para sacar su frente encima y se va del. La verdad que chistoso. Rápido. Bastante rápido. Y será fea con Waldo hasta el final. Y le regala la interacción a su oponente anticipadamente usando reversal, pegándole la isla. Ya. Esta 60B. Agarra en el loco. Pam. Ahí. Doble círculo que deja más cerca de Hammer de mejor último. Círculo normal que, como pueden ver, deja un poquito más. Uy, no ocurre nada de esa interacción hasta que Ferozki entra nuevamente. No, esa es como la. Es el desafío cuando juega Wolfenstein, que si el oponente quiere ser un espíritu terrible y no lo puedes escalar lo suficiente con el miedo del agarre y los botones largos, ahí tienes que hacerte lo comido en la defensa para poder tener una interacción. No puedo. Podría decir que no puedo creerlo, pero. Pero es que ha hecho en ocasiones ya doble parry. Y ahí te moví. Entonces ni la frame one parry. Entonces, ¿en qué estábamos? Pero es que va ganando uno. Ya, perfecto. A ver, ya, buena ruta aquí en corner. Bastante diferencia de vida. Estamos en vida amarilla contra verde. Y debería ser todo. Una buena presentación debería ser todo. Perfecto. Sí. Ya, un aplauso. Un uso de los botones. Intenta seguir el combo. Oh, bien, ahí el pequeño oportunidad que tenía. Intenta irse para atrás para en caso de meter alguna opción defensiva. Uy, agarrado. Bien. Camioncito, vamos, chido. Dispara nomás con Betatsu. No hay más confirm. A ver, agarrazo, CS. Y esta vez sí logra tequear bastante bien. Veilos ante la posible opción aérea que tiene. Vamos a ver si resulta. Esto es un punch completo y lo voy a matar. Pam, pam. Ay. Oh no. Se paró con Betatsu. Los Futsis una vez más ganando. Los Futsis de Waldo. Es muy fitting que suena como los putados de Ryan Luciano ahora. Todo calza. No se me el baño del depa. Oh, mi feo el agarre. Frame 3. Ya. La presión bastante bien. Uy, ahí sí, está. Vídeos rotos. Ya, dos veces. Oh, buena, no lograron aquí, pero. Digo, cuatro veces. No hay parry, frame 1. Ya, toma ventaja, ¿no? Se está buena, ¿verdad? ¡Guatazo! El abrazo. Una hora. Ay. Ya está viendo por las opciones. Bloquea bien ahí el Tati. Cuidado, está. Cuidado con los chips nuevamente. Oh, 6B, pero no se. Pero mantiene el corner, lo más importante.
gasta barra, no, pero un Winter que se para con un 360. Aprovecha de tirar en la barra y ahora el ciclo va para Ferovsky. Se para con César chequeando cualquier cosa. Pam, pam, pam. Se. Ahora vete. Ya me acuerdo que jugada muy anticipada. Demasiado anticipada. Parece, sí, está muteado. Y por lo que veo acá, Hiroshi voy a activar. No, no lo activo. Modo trámpago. ¿Contra la cuerda? No, es la última. Qué difícil. Solamente tiene muchos cubos de grit. ¡Conche tu madre, weón! ¡El grab! Ya, ¡no! ¡Graba, grab! ¡Se lo lleva! Quedé sin palabras. ¿Se la dio? ¿Será yo? Y con eso el Frosky va a la Losers Finals ahí a hacer el rematch al Juno, peleando por este pozo de dinero de 22 completos con 10 papas. Así que le dé el Yu. Que Yu que tiene que vengar a Nox. A Nox. No, Nox. No dije Nox, dije Nox. El Nox. Y Brasil, el Brasil llegando lejos, en tierras lejanas. Bien, me alegro. Igual bastante bacán el tener o poder meter players de otros lados acá. Bastante bueno igual. Si bien las condiciones no siempre son más las óptimas. Pues es un tema opinionado y recibir como todo, pero que igual uno termina decidiendo cosas. Ojalá, o sea, yo espero que si todo sale bien y esto del Unisys nos sale a favor del online, que podemos jugar más consistente, pero esto al final igual funciona como prueba más que nada. Para mí poder tener más gente y un poquito más de variedad. Pero claro, esperamos que el tiempo nos ayude. Estoy muy consciente de que el precio lo pueden pagar algunos jugadores y es algo que hay que ir viendo. Pero ni modo. Ahora fue con Akatsuki. No hicimos bien con Lucas. Vamos a ver cómo se activa el modo relámpago. Otro relámpago. Uy, le pilló el 2A. Ya. Luto estabilizador. Y esto debería ser claro. Pierda Katsuki, imposible. Imposible. Ahora yo me está pegando ese largo. Ya, un backdash. Sigue la presión. Ya, sale. Ya. Rápidamente fue por la jugada presionando que también tenía grip. De hecho, si es que Ferovsky no había hecho una TOS, lo hizo muy tarde, pero al final todo se lo favor. Saca un botón en grab. Otro grab. Ya, y entonces Nacho lo tiene wake up. Nacho lo puede hacer. Sí, vete ya. Ahora vete. Sal de aquí.
Ya un chilo ahí al principio, ya lo he visto, corre, me agarre. Revisa, estoy pillando a mí. Qué bueno. Oh, muy bien. Echando la bola y es para dejarlo la caída. De revista. Jugabas bien rápido. Bien furioso. Bien, bien rápido está jugando, creo que. Y por su parte, Juno mantiene la paciencia. Ahora le sale un poquito caro porque viene la ruta completa. Le puede tener el tazo OTG y esto debería matar. Muy bien, 6C para terminar aquí con el primer punto a favor de Fero. Frosky saca una. Pierde Katsuki. Imposible. Ya. Termina con Igra. Vamos a acercar lo más posible al corner. Aquí, esta va por un agarre. Debe venir. Cambio de lado ahí, sin embargo no logra punchar la Daibo, ¿no? O sea, de Katsuki en esa situación. Va por el 5A, 6C para de la ruta como corresponde. Esto va a ser con un buen daño. Vete ya. Te cambio de guía para adelante, cosa de escapar de corner esta vez. Un poco ya de nuevo que estoy sufriendo la paciencia de Juno. Por su parte empieza toda la fireball. Buen CS para anticipar ese assault. No sigue ahí. Sin embargo, sigue a su favor la jugada. Esto debería matar ya que ha tenido suficiente barra. Y esto lo hizo de pesado, pero y fue un buen juego como no de barrita. Ya, con el Kuji lo bloquea bastante bien. O sea, chorchazo de vieja, pim pam. Y volvemos aquí a la presión, lo acerca más. Bueno, esta es para ir por un buen y creo que es otro. Entonces, tenemos su parte, la ventaja para Juno. Harry, muy mejor. Esperemos a Mirtin esta vez si logra efectuar bien el show. Pero por su parte, el back despreciar bien la Tatsu, poniendo aquí a Mirtin nuevamente la presión. Es hora de sacar la paciencia. Bueno, ahí, Fusic Trop. ¡Ey! ¿Qué intento de mixer fue eso? Entre el boqueo y la presión del turno de Shirovsky, saca un hit, lo pierde con el agarre. Bueno, le funcionó. Da momento. Cuando pillándose botones. Falta mucho dentro del rango cada uno. Bola 6-6, vete ya, le saca la ronda. Sí, puede ser, alcanza a policiar bastante bien ahí. Una ruta que logra dejarlo en torno, no corresponde. Vamos a ver cuál es. ¿Alguien sabe cómo se traduce whiff en español? Fallo. No, castigo de fallo. Whiff punish, claro, es castigo de fallo. Es como lo más cercano que se me ocurre ahora. Pues es como... Stand taking. Da igual porque acaba de impresionar el Fero con el Fero. Relámpago ascendente, van a uno. Relámpago ascendente, a uno. Ya, buen pick up. Ya se han contigo. Castigo de sopla fugaz. Ya. Bueno, Betatsu es parte en frame 7. Tiene dos hits en el medio.
Y Atatsu es Frame 9. Entiendo que ese macheo tal también fue como para poder evitar agarrar. Como ese dash único que es atacar o nunca. Fight or flight. Bolazo como corresponde, un pequeño carga. Consciente, gasta inmediatamente Ciclo Frosky. Volviendo como a Neutro, no. Se la juega. Qué error fue el del 6C, que yo no alcanza. No. Que las flores de mi país florezcan por siempre. O era como que las flores de mi país nunca dejen de florecer. Oh, qué grande, el consejo de vieja continuó la ruta, siempre me ha impresionado el diseño, así que tenía que hacer unas 3 lucas y movernos al corner. Ya, Overhead no lo continúa más, pero el comentar aquí quería poner eso un poco así contra. Ya, bien, ya la presión. Lo pilla, buen parry. ¡Qué buena! Ante el parry solo proyectiles muy bien, no saca mucho más allá de eso, pero tiene CS, puede salir un poco con la suya. Un cambio de lado, ambos jugadores se mantienen pacientes. Y pasito perrón en efecto. Ya, Atatsu. Positivo. Se la presiona infinita, pero él sabe cómo hacer algo al respecto. Ambos a una. Chotos be like. No, yo ni, no vi eso, me hago. Me quedé pegado en el parry y no vi el orgen. Cositas. Luki koto no nao kono ue ni tsumorekashi. First close. Divide. Taigo tette. Como 30 frames. Sí, la presión bastante contra un poco contra las barbas aquí el cero. Ya sigue tanto. El Lepi comienza a chequea rápidamente, sabe lo falso que puede llegar a hacer en este momento, así que va a poner 5A. Termina la ruta con un 2-2. Ya. Esto puede ser. Paciencia. Ay. No, me lo terminé. Ando todos los sigo, ya esto debería matar. Está claro. Rengeki, ¿no? Electricidad. Disfruto. Bueno, esa instancia de Green Chill en Gartras es muy común para los Gatsuki players, así que. ¿Ya? Va por el truco directamente, no se lo esperaba Jimmy. Va por el Jimmy muy bien, esta vez ganando el. Pero bueno, pequeño intercambio. Ya, sigue la presión, mantiene la presión. Así se vino bastante bien. Esta vez sabe dónde golpear. Va por la ruta completa, tiene donde volver a dejarle un corno. Lo deja nomás que se precipite, de ahí el juego de paciencia de uno de los rotos. Pasito perroba, ya está bien, no importa. Agarra take the throw. Total, el ciclo tiene él, no hace nada con eso y ahora le da la tercera al callejero para, aparte de ganar el ciclo, entrar en una ruta que va a ser bastante dolorosa. 16 y vete ya. Ya, bien. Uy, no canceló. Sí, yo también lo estaba dándole el ciclo hacia. Esta vez se ve bien, no puede sacar más ruta, está bien, no hay problema, sin embargo, un buen 6 ADP. Los botones largos de Akatsuki le van en su contra, pam pam pam. Sale, pero es que se corta. Pero es que se corta. Ya. Observan ahí precipitado, Ferozki. Bien, ruchea. Freaking. Ya se para nomás con DP, era necesario y ahora va. Ya yo creí que iban a forzar el que tenga los dos, ¿sí? Pero esta vez se lo queda, no reacciona al OTC. 2-3. No, el consumo baja, pero muy bien ahí esa de la Tatsu en GIF.
portal de Héroe, cambia de lado, el Bruno está un poco dejando mucho pasar las cosas. ¡Oh! Le pegó entre medio y lo confirmó. ¡Ha fallado! Fue una de las cosas más posibles, pero más acertadas que pudo haber hecho. Por su parte, ahora la misión de Bruno es, claro, consumir el máximo tiempo que pueda, bien que queda por parte de Héroe. ¿Cuál es? Y tradeo relámpago ascendente A. Intercambio de relámpagos ascendentes. Todo un intercambio de relámpagos ascendentes. China. Salta a través de la bola, 6B. 1, 2, 3. Guaraguaray. Oh, muy bien. Se abre, intenta meterse con el parry. Ay, y mira. Interesante, 2-2-B cuando tenía el castigo. Tal vez fue un mensaje no. The emptiest of me. Ah, te rompieron los vídeos. Dale, Feroz, y te queda el OVGT con el pequeño delay para que se baje. Oh, esto. ¡No! Nah, chito, confío mucho. Oh, Feroz, no. Okay, bien. No castigo el de. Con tu madre, bastante cochino. De parte, igual, quizá el Juno, claro, pues esperaba que intentase ir por un botón medio lento para tener el mejor punish posible, pero se va al sol. Bueno, tú, Luciano, ¿tú conoces el experimento como del gorila? ¿Cuál? De que te ponen un video de gente haciendo muchas cosas. Y como que tienes que ver lo que están haciendo todos. Y pasa alguien con un gorila. O sea, con un gorila, con un disfraz de gorila. Y la gente usualmente no ve el gorila porque está enfocada en dos cosas. Entonces, creo que fue algo. Acaba de ocurrir algo parecido. No vio el DP. El DP bloqueado. El throw. La ruta está de con el. Dammit Fire, Barre Frame. Uy, hay cuidado con ese parry, pudo haber sido bastante precioso para Juno en la hora de castigar. ¡Ay, te encodo! ¡Ay! Más rato siento que agarra. ¡Se para con el Natsu, no crutch! ¡Cambio de lado! ¡Ay, no! Ya, dentro. Uy, ahí el cero en su. Está donde me morir. No, cuidado ahí. Y está de una ruta muy buena. Y ahora sí. El hielo está a un guate de morir también. Ya, yeah, sí, en efecto está uno. Ah, las round, las hits. Las round, las hits. Las hits. ¡Ah! ¿Ya? ¡No! ¡Saltó! Y se le dio. Oh, buen ángel. Acá la línea de tiempo se bifurca. En el Change Inverso, en donde en una Perovsky confirmó. Y esta es la otra línea temporal donde el Juno. Oh, qué horrible. Yo soy el Feromian. Mira, yo apareció Hayes con un list. Está impaciente. Está expectante de esto. Dios. Así que voy a poner un curso. En un abrazo ahí para Ferozki también por participar. Bastante buena run, bastante desafortunado el final. Nos. ¿Cómo se llama? Estoy haciendo esta cuestión de los scores y para hacer un penúltimo aviso del macherino. Cabros completos con papas fritas virtuales. Qué rico. Ya saben, gente, ayuden por favor. Último aviso ya que estamos entrando a la recta final del torneo. ¿Qué? Esto sería Grand Final, ¿cierto? Esto es efectivamente la Grand Finals. FT3. Esta vez el Juno va con todo, con Akatsuki de una. El Kuzo, Hate from Leaf, instalándose ya desde el lado de Winner. Mira ahí por su parte. Va con los colores. Y vamos a
Grand Finals del CS 18. この力で終わらせてやる。シストも死せず。ファーストクローズ、ディバイド。耐えてみる。いやな。なかなかね。これは邪魔。よし。Y yo eso de lo que hace esta vez no hay ningún intento de respeto a su parte. Bastante justificable a los que me pasa barren. Bueno, Kuzu, Yuno es un clásico. Hemos visto en todos lados. Estos son los cabros que se llevan el emote, el icono del server a cada rato. Claro. Así que... Si te preguntan por qué no hay variedad de personaje, bueno, ya saben cómo, por qué. Bueno, Luciano, si quieres que salga Mika como digo, ¿no? Tienes solamente una cosa muy clara que hacer. Tienes que ganar. Simplemente tienes que ganar. Yo soy el jugador testado que se convierte en castigo. Siguiendo con el matchup. Gusta. Esto es un daño bastante decente, pero... Se va a mantener con ciclo por su parte, ¿no? Ese chill que hizo el Kuzu era su oportunidad dorada, porque Akatsuki tiene un 5 AA, que es cuando el mono como que se desliza mágicamente con otro puño con Type. Y si no hace nada, el mono queda menos 6. Claro. Entonces, eso con el chill era un 5 o 6. Pero es peludo pillar ese botón. Porque claramente Akatsuki te va a pegar un 5C, un Crow 5C. Un Crow. Listo. Esto hace bastante daño, no va a matar aunque consuma barra. Pero cuando está una entrada más, está un agarre y listo. Seguí. Primera ronda para. Primer punto para Yu. La verdad es que yo... Tiene que hacerla... Tiene que... ¡Ay! Ganar de vuelta, pues. Tiene que hacer. Te voy a ser bastante honesto, por favor. Kuzu, tú puedes romper la maldición, tú puedes ganar. No quiero ver un reset. Bueno, y también el detalle de que... creo que como en el videito de hace un rato, creo que están igual los cabros en ganar de torneo, entonces... ¿Quién? ¿Sí? Si gana el Yuno, le quita el puesto en el ranking. Si gana el Kuzu, bueno, pues lo mantiene. Qué buen throw, pero hubiera sido mejor el cambio para el otro lado. Sin embargo, ahora apuesta por el aldea midstream. Ya 6B, nuevamente está entrando todos los throws. La presencia de Yuno, dice, está bien, take throw. Esperó el momento, el gap city. No se confirma, pero apuesta por la bola en mid. Ya me traducé. Lo ve que es como lo veo o algo así. Como ya lo viene. Esa Fireball. La ropa. Bastante ventaja de Grim. Tiene todos los recursos de su lado. El correr agarre. Imposible de ver. Esto no va a matar. ¿Recursos? No. No importa. Ese Bagdad. Ya digo que tiene un miedo en los 12. Qué rico confía, pero primero el segundo. Ni él se lo esperó, pero la reacción para llegar a confirmar con el rico. Amazing Staggers. Media carga 5C. Qué miedo. Cuidado ahí con la paciencia. Ya, agarre y cambio de lado. Lamentable situación, pero saco otro hit. Pam. Nuevamente todo está bien, debería matarse. El Yuno igual se está dando bastante el espacio de cometer errores. Total, todavía tiene todo, todavía puede. No está nada apurado en ese sentido. Bueno, si es que no está esperando el throw, está como...
Ay, ¿cómo era el término? Don't take the throw. Eso. Ah, ya, claro. Sí. Es como que al final espera. Déjate agarrar, espérate atento o otra cosa. Claro, claro. Puede ser también. O no sé si era don't take o just take the throw, una cosa así. Es just take the throw. Sí. Sí, eso, sí, ya, ya, ya. Uy, la presión ahí. Abrazo. La presión, ahora va por el agarro, un abrazo. Otro. Y ahora, con la palita. Para cualquiera. Lo vi. No, pero a la primera. El starter lo mata, no. Ay. Ya, ay. Lo bueno es que esto consigue tiempo, pero se queda muy bien, tan falta. Buen te quedo. 10 segundos. Ligera ventaja de 10. Esto mata. Ya. Bastante apretada la situación, ¿sí? Ahí. Bien, no tiene la presión. Inicial no se puede hacer más. Defensa activa. Ya. Uy, intentó ir con el Luffy. Uy, ya. Muy bien, cosa que el backdash de Hyde puede hacer. Sí, de los backdash buenos del juego. Luego, para el cambio de lado, o si sea, de ventaja para que uno en ese sentido. Se abre paso normal con dos A. O sea, dos A, perdón. Uno, vamos. Pero abajo. Y conviable en corner, pero. A vos te conseguir el siglo. Yo no soy otra guardia y se come el toto. Uy, se fue un late stunt, creo. Ahí la. Qué buena, ahí le maché al posible. Yo no creo que he reaccionado al 6B, pero fue bastante buena. No, fue. Era premeditado. Pero probablemente sí, el Yuno se la jugó pensando que iba a hacer Dutchlock de nuevo. Y claro. Bueno, una forma bien efectiva para lidiar con el Dutchlock. Exacto. Igual el curso, claro, me dijo. Por la pensar que iba a hacer algo más. Así que. Lo cayó bien ahí por el curso. Y con los recursos que tiene, está a un botón de matar ambos. Sí, ambos están a un botón de matar. Abrazo. Pero no matar. Ya se paran, no va apretando. Ese whiff dio medio miedo. Plus un whiff. 1-2, perdón. Ya. Un dolor por soltar a sin signos. Indy. No, está. Ya está justo a punto de morir. Qué rápido, man. Ay, me encanta el estrés. Bien, ya. El estrés es alto, efectivamente. Das uno que mantiene la presión. Quedó neutro. Haciendo elegir saltar. Qué raro el roster ahí de decirte. Chacha su hija. Ya, el botón invisible, sigue un poco la presión por la recta. Y el throw, casa de counter. Ya, tenemos daño. Ojo al siglo. Ya, renega el siglo ahí con el defensa, todo el siglo para él.
ya. Importante. O sea, puedes usar la gracia de usarlo, pero es como adentro, claro, de poder recuperarlo. Y hey, con el agarre solo y el uno. Otro más. Otro más, ya, tranquilidad. Buena defensa y al charchazo. Bien. Todo, ¿no? 200 de barra, dilo, que dilo, las dilo. Flores de mi país florezcan para siempre. Vamos, wow, carajo. Con final latino y todo, el Juno reinicia. Reinicia esta gran final de Bracket. Vamos a ver qué es lo que va a hacer. Y de una vamos a esta verdad, la gran final de la gran final. Bueno, gran final reset. Y bastante complejo para el Hyde. O sea, para el Kuzu, perdón. Son el mismo individuo. Bueno, mira. Todavía tiene otro intento. Ese es el beneficio de estar sentado en el trono de Wings. Así que veamos cómo lo hace. Le doy espacio para aprender. Espacio para aprender. Así que... Hay que... Super cuidado por mí. Pero hay que el Juno... No fue por el agarro. A ver, eso. Lo pillo. Pitro ahí intenta jugar para... Eso lo consigue, por su parte sigue la presión. Ya, intercambiaba por SSS, pero... Un 2-3. Toraita. Uy, 2-2B. It's over. Ay. Y eso, qué rico. Cómo duele ese combo. Pero bueno. ¿Qué es el start más bueno? En efecto, bastante bien utilizado todo lo que pudo y esa incluso claramente rindió el llevarse esa ronda de esa forma. Así que sigue su presión, ahí jugando con los assaults, muy bien. El corner, vuelve nuevamente a la presión, paciencia. La separa de la Fireball y por su parte incluso era algo más ofensivo. Acá se pone complicado por... trae dos interacciones y tiene un siglo que... bueno, ahora lo tiene. Otro zombiable, bien. Bueno, inmediatamente se agarra. ¡Qué rápido! Y primero para el Kuzu, bien. Se posiciona una por delante en este Grand Final Tourism. Así que vamos a ver cómo acontece este siguiente match. Bueno, Undead Might es un videojuego. Donde todo se revuelve alrededor de la amenaza de la garra. No, claro. Y más sobre todo si tu persona es como... Así que, mucho ojo a eso. Es cuando empezó la presión infinita que decide interrumpir viendo por un troll que toma desprevenido. Ya. Está rota a doler lo suyo. Eso es todo. Lo pilla el troll, pero... Queda poco. Ahí lo pilla con el antiaéreo. La patada antiaérea, cacho. Bien. Segundo cross. Guarica. Divide. Guarica. Y la presión. Enorme el botón. Siempre voy a decir algo diferente del 6-7 de un botón de todos los tiempos. Buen picado que tiene. Poquita presión. Ahí. Vamos, ahí. C. Ahora, vete ya. Prepara cuando está. No sé qué decir. Pero esto rota un poco completa. Vamos a ver cómo optimiza. Pequeño golpeo, pero recuerden que no pasó un reset. Ladra oportunidad. Sabes. La presión infinita y Kuzu no sabe cómo contrarrestarla. 1-1 en este Grand Finals Reset.
ambos jugadores bastante más parejos. La verdad, están, bastante interesante un poco lo cómo se mueve la situación. A ver, oh, qué vara, ¿no? Por el tema de que en la defensa el Kuso está teniendo ciertos problemas, sobre todo porque no le están dando mucha oportunidad de poder apretar. Entonces, como que toma ventaja el Yuno cuando busca solo agarrar. Porque siento que el espectro del Kuso ahora que le está saliendo, pero como que le está costando un poquito más. Tiene sentido. Pero ha encontrado, de hecho, es bueno en el sentido de que está aplicando a hartas distancias para ir por el agarro también. Eso es muy bueno. Claro. Mantener igual la amenaza de agarre alta. A ver si infinita desafía como la Yuno, pero Yuno preparado ante esta va por el setazo que tiene Yuno. Y ya. Chuta, lo pilló con. Lo pilló con los datos, mucha desventaja y de incluso. Uy, ese whiff puede haber salido muy caro. Y claro, va por el throw jugando con las ansias ahí, claramente un poco las ansiedades del oponente a la hora de ejercer esa presión. Es difícil. Pero Jorge, hay bueno, igual fuerza un poquito. Pues esperar el agarre y para poder zafarse o jugárselo. Casi de dinero. El tema de que acá igual Hay tiene esa traba y como sus botones buenos de alto alcance lo tienen, no son muy rápidos. Defentrapea a Katsuki con la bola A en 6 y 0. ¡Uy! ¿Qué intentó ahí? Pero bueno, da igual la intención. Sí, bastante raro el intento, le estaba cediendo un poco el turno a Yuno. Buen backdash, bueno. Sí, esta vez se preocupa la defensa. Sí, ya, perfecto, sí tuvo suficiente para poder confirmar con un botón en OTG. Siguiente ronda, ahí emparejando un poco las cosas a su favor, Kuzu. Ahí el choque de Fireball. Ya, identificó situación para poder matchar, perfecto. Delay de P, qué rabia. Qué rabia. Ya, DP de vuelta. Estaba en botón, bien hecho. Atento al ciclo, este ciclo es muy importante. Buen parry ahí. Y este hogar que deja en el dibujo. Ya, atento al ciclo otra vez. Puente quedó por el Yuno ahí. Esto va a doler. Retiene el ciclo que se lo quieren quitar. Y está. A creo que un agarre. Están los dos con chip no matching incluido. Entrada puede ser suficiente. El pasito perrón para prevenirse. Ese para activar safe. Va por el lanzador. Buen bloqueo por parte. Entró. Es. Abrazo. Diría todo. Queda una. Guarita. ¿Ar? Queda una. No sé contar, pero no dije nada. Ahora esta puede ser la decisiva o todavía puede ser la oportunidad de para poder seguir. Delay se va. Eso a mí me hizo harto daño mental. Ánimo, Kuzu. Sí, ya la toalla. Me tranqui. ¿Qué es ese Dragon Ball? ¿Es este? ¿Y tanto que decir? Buena presión, sigue la presión, no escucha. Esta niebla roja bien derecha el limbo de él. De P horizontal. Claro, de P horizontal, va por el throw, no se lo debería Yuno, desventaja de vida, pero no por mucha realidad. Porque un combo optimizado Yuno podría hacer también bastante dañino para Kuzu en esta vez. Bueno, la defensa, pasito perrón para prevenir esas situaciones, empieza la presión y aquí empieza a jugar nuevamente con las ansias. No porque, claro, ahí va, sí, juega un poco a se cómo se puede desesperar. Ya, pero Yuno relega el ciclo con el CS. 10 segundos, a favor de Kuzu. Muere. Ha muerto, o guarida. ¿Sabéis qué? Creo que pudo haber hecho agarre CBO. ¡Ay, se lo robó! Sí, pudo haber hecho agarre CBO.
Yo no daba por canjear toda la pasta, pero ahí igual quizás no midió bien porque claro, pues se la arrancó. Lo pilló. No pretendamos que entendamos las maquinaciones de tantos jugadores en este momento. Digo, no. Bueno, ya sí, pero algo pasó. Uy, ya. Ay. 4. Vete ya. Para la ciencia. Para el curso, perdón. Ya, lo que sí, estaba claro. Nuevamente jugando con las ansias del oponente. Esta vez tremendo. Ahora, esto es muy crucial en la paciencia que va a tener para no tirar bail-off. Porque un bail-off le va a costar el round. Ya, sigue con la presión en el aire. Overhead. No pudo ver los todos. Eso va a ser difícil. Era el trueno en efecto. Está, puede sí, potencialmente championship round. Round de completos. Completo round. Sigue siendo a favor de. No, para los que no sean de completos, es traditional Chilean hot dog. It's pretty good. ¡Ole, machea! ¡Oh, dropeo! Pero sigue estando a favor. ¿Dropeo milagroso? Claro, el reset. Corre por la cabeza. ¡Ay, se salto! ¡Ay! Buena, ese green chill ahí. Fue raro. System Mechanics salvando al curso. Ya. Perfecto. Cheque con CS. Por debajo, mitad de siglo. No, le pillan. Pilla el salto con 5, Y confirmó. Muy bien. Y si necesito. No. Uy, ahí. Ah. Ay. Está jugando. Y uno juega con la comida mal, no va por el tro y se le pega. It's over, bros. It's over, ¿no? What is it? Ahora sí que sí, gente. Acabado. Las flores de su país van a seguir floreciendo. Las flores de... Claro. Seguirán floreciendo. Y así es como el Yuno se lo lleva, ganando el Changing 18 y sacando al Kuzu de número 1 en el ranking. No. Acertando 4 victorias ya de torneo de lo que llevamos de esta mini saga de 10 torneos. GG's. Kuzu tendrá que luchar por nuevamente su terreno. Así que. Ay, no sé qué decir, pero. Eso daría un poco por concluido este torneo con una. Bastante interesante, no. Bastante más peleada de lo que uno está acostumbrado para ver al Yuno en ese punto. Así igual, es. Bastante bacán, igual, estuvo bien interesante. Bueno, así y como que... último, como siempre, tenemos el top 8. Así que denme 2 minutos. Y estaríamos listos. Es lo que termina ahí, el P de Vice. Así que. El tío Vice, no soy tan viejo. Te dije el pibe. Escuché el tío Vice. No se asuste. Uncle Vice. Octogenario, al curso le gustó mucho esa palabra. Pero bueno. Ya, entonces acá está el top 8. Un aplauso ahí a los ganadores. Bueno, de una u otra forma, el curso tiene completos y papas fritas de premio. Porque estos torneos, bueno, afortunadamente les dan al top 3. Así que ahí, bueno, felicidades al Yuno, al Kuzu y al Ferozki respectivamente. Y también a los cabros que quedaron en el resto del top 8. Y también a quienes participaron. Felicidades a todos. Bueno, estamos todavía probando cositas. Y igual siento que agradezco a todos ser parte de estos procesos que igual son relativamente experimentales de lo que implica jugar con gente de afuera. Entendiendo la naturaleza del juego de delay basado. Así que gracias por permanecer con nosotros y espero sigan jugando. Un abrazo. Ah, pero antes. Ah, que yo no vi al Frosted jugando con Sion en stream, entonces le puse la mona que usó nomás. ¿Y yo? No creo que tenga problema. Con Sion. Y antes de que se nos vayan, y también para ir cerrando. Bien. Que ahí tenemos la carátula del torneo que se viene probablemente en 2 semanas más. Si es que todo está funcionando como debe.
como se debe nomás, chavales. Así que bueno, por mi parte recalcar eso. Felicidades a todos. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que les haya gustado mi comentario en el baño. Y eso pues. Ahí está. Eso. Nos estaríamos despidiendo, chavalotes. Sí, se despide Luciano. Ahí me despido yo, que estén muy bien. Y ahí me streamaré para jugar pronto. Jueguen harto, jueguen Under Night, Play Uni. Juegan Under Night, sí. Play Under Night. Ya que... Sí. ¿Unis? ¿Qué? ¿Qué? No, bueno. Ya, y con eso me despido yo, que estén muy bien. Chao. Chao.